En marzo de 1957, el ex general Rojo regresaba a Madrid tras 18 años de exilio. Franco y él volvían a encontrarse, el primero como vencedor indiscutible y figura principal de la nueva España surgida de la victoria. Rojo vencido, enfermo, agotado y con la vida destrozada, fruto de su derrota y de las contradicciones internas entre sus sentimientos religiosos y patrióticos y las circunstancias que lo llevaron a ser uno de los soldados más importantes al servicio del Frente Popular. Inicialmente pidió el visado en la embajada de Bolivia. No le contestaron ni tan siquiera. Entonces escribió a Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores por entonces, solicitando el visado. Tampoco le contestó. Y finalmente un cuñado suyo, un hermano de su mujer, que conocía a Muñoz Grandes, se fue a ver a Muñoz Grandes y le explicó la situación. Le concedieron el visado y regresó a España el 1 de marzo del año 57. Al cruzar la frontera fue sometido a un lógico y obligado consejo de guerra. En el consejo de guerra le condenó, conforme a la petición del fiscal, a 31 años y un día de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta. En enero del 58, esto fue en diciembre, el auditor de la Primera Región Militar le comunicó que el gobierno le había indultado. Durante 8 años Rojo vivió en el Madrid franquista. Falleció el 15 de junio de 1966 en su casa de la madrileña calle Río Rosas, acompañado del crucifijo que llevó durante toda la guerra. En 1931, el ejército español, al igual que toda la sociedad española, quedó dividido en 2 bandos enfrentados e irreconciliables. Francisco Franco y Vicente Rojo han representado y representan la fractura que sufrió el estamento militar desde la misma llegada de la Segunda República. El 18 de julio, el ejército español se dividió en 2 bandos irreconciliables. De los 100 generales que componían en aquel momento la escalilla militar, el 70% se puso a favor de la República. Solo 30 generales se sublevaron junto con Sanjurjo y Mola en la península y en Marruecos. Entre los sublevados van a tener un papel destacado los generales Mola, Cabanellas, Queipo de Llano, Saliquet, Dávila, Varela y Orgaz y, por supuesto, Franco junto a otros jefes de menor graduación, como Yagüe, Castejón o Asensio Cabanillas. Este grupo de soldados era el que se hará cargo de la dirección de la guerra en el bando nacional tras el fracaso del golpe militar. Muchos de los combatientes nacionales eran veteranos de Marruecos, africanistas. Y desde mi punto de vista, africanista es aquel señor, aquel militar, que la carrera militar la ha hecho siempre, o la mayor parte de su tiempo, en unidades de choque, sea legión, regulares, policía indígena, etc. Y por tanto, en zona de combate. Al fin y al cabo, no es más que una síntesis de lo que dice la Real Ordenanza, que el militar tiene que estar en los sitios de mayor riesgo y fatiga. Lo que ha cumplido esa premisa de la Real Ordenanza de la época de Carlos III, pues es un africanista. Y esa definición yo creo que vale para la época de las campañas de Marruecos, que es donde se definió, o bien por otra época de la historia de España, anterior y posterior. Los africanistas eran militares que habían aprendido a hacer la guerra en el duro escenario del protectorado de Marruecos y que, casi una década después, van a ser los mandos profesionales de los 2 bandos enfrentados en la guerra civil. Los 2 soldados profesionales más destacados del Ejército Popular de la República, Miaja y Rojo, también habían combatido en Marruecos,
aunque no eran en esencia soldados africanistas. En teoría no, eso va por espíritu, claro. Si ha tenido ocasión de estar muchas veces en África, o en África, vamos a hablar de campaña Marruecos, que es donde se acuña el concepto, y nada más que está 2 años, pues claro, no es africanista. Africanistas son Yagüe, Franco, Millán Astray, Riquelme, eso sí que son africanistas, claro. Ni Miaja ni Rojo tenían gran experiencia bélica mandando tropas como la Legión, Regulares o la Mejada. Miaja sirvió en combate en Melilla y en tiempos del desastre del Barranco del Lobo y en las operaciones del Kert, donde obtuvo una Cruz María Cristina y el ascenso a comandante por méritos de guerra. La Junta Delegada de Defensa, por orden del Gobierno, organiza la lucha, presidida por el general José Miaja. La Junta Delegada de Defensa de Madrid, representación genuina de este pueblo heroico, tiene la certeza de que toda España luchará con igual tesón hasta la victoria definitiva, escribiendo las más gloriosas páginas de una guerra con el sótido del triunfo de los humildes y de la libertad. En julio de 1921, en tiempos de Anual, se le encomendó el mando del 2º Batallón del Regimiento de San Fernando. Durante los 2 primeros años de su tercera estancia en Melilla, no participó en ninguna acción de guerra, hasta que Miguel Primo de Rivera ordenó la retirada de Sahagún en septiembre de 1924, donde desempeñó el mando en combate de la primera media brigada de cazadores. Rojo, por su parte, estuvo en África siendo segundo teniente, entre 1915 y 1917, en el batallón de Arapiles número 9. Ascendido a teniente por antigüedad, pasó al grupo de regulares de Ceuta número 3 durante 2 años. Ya nunca volvió a Marruecos. Y en la Academia de Infantería prácticamente está unos 20 años de profesor. En su último periodo de la Academia, a partir del año 28, en colaboración o en unión con su compañero e íntimo amigo Emilio Alamán, publican la colección bibliográfica militar. En el bando sublevado, desde un principio, los militares se hicieron con el control de la guerra, convirtiendo la España nacional en un estado campamental. En Salamanca, a finales de septiembre de 1936, los militares sublevados eligieron como generalísimo a Franco para la dirección de la guerra y jefe del gobierno del Estado. Una decisión, el mando único, que resultaría decisiva para lograr la victoria. Jefatura que se vio reforzada con el decreto de unificación de 1937, que agrupó a falangistas y requetés, creando el partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Estas medidas resultarán fundamentales para el logro de la victoria de los nacionales. En la España nacional, desde un primer momento, se instauró el estado de guerra, lo que entrega de hecho y de derecho todo el poder a los militares. La España Frente Populista evitó la proclamación del estado de guerra, manteniendo el estado de alarma que el Frente Popular venía utilizando de manera constante desde las elecciones de febrero de 1936. El año 36, el estado de guerra está regulado, aunque no se va a aplicar, al menos en la zona republicana, está regulado por una ley de julio del año 1933, que por una parte quería actualizar la anterior, que era del general Serrano, de 1870, y luego al mismo tiempo suprimir algo que no era desde el punto de vista democrático y de protección de las libertades individuales, que es la Ley de Defensa de la República, que algunos autores afirman que deslegitima la propia Constitución de 1931 desde el punto de vista eso de la defensa de las libertades públicas. ¿Por qué la República mantiene el estado de alarma y no declara el estado de guerra? No querían en absoluto que las autoridades militares se hicieran prácticamente con el poder, que en eso consiste el estado de guerra, hablando en un tono impreciso, pero comprensivo.
puede tener que ver con el deseo de los jefes de los principales partidos políticos que apoyan a la República de controlar directamente al ejército. Sobre todo yo creo que ahí hay un intento de control del ejército desde el primer momento por parte de los comunistas. Yo creo que es una de las razones por las cuales el ejército desde el primer momento tiende a ser muy controlado por los partidos políticos y muchas veces los oficiales profesionales pues tienen poco que decir. España cumple. Mientras en Salamanca se entregaba todo el poder a Franco, los partidos del Frente Popular se debatían entre la necesidad de ganar la guerra y luego hacer la revolución, o hacer la revolución como primer paso para ganar la guerra. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Había ganar la guerra, ganar la revolución o hacer la guerra y la revolución a la misma vez. Y eso pues le produjo ya un desgaste, una diversificación de esfuerzo del principio. Es decir, que ese concepto no tuvieron claro, que es lo más importante, el objetivo principal de una guerra. No hay duda que Franco fue jefe político y jefe militar. Y sin embargo, esa unidad de mando, ni política ni militar, lo tuvo el frente contrario, empezando por los anarquistas al principio, después la disolución del ejército regular, el ejército de Cataluña, el ejército vasco, en fin, y hasta eso prácticamente hasta el final, después la lucha interna entre ellos, luego tanto con Casado como con el PON en Cataluña, eso va contra el principio de concentración de esfuerzo y de acción de conjunto. Luego eso también fue un error estratégico de uno y un acierto del bando nacional. Y después la capacidad de ejecución. Uno puede planear muy buenas operaciones, pero tiene que tener una buena herramienta que la ejecute. Franco supo crear un ejército vencedor, con las fuerzas provisionales, con la recluta de forzosa y de las milicias de la Falange, Requeté, Legión, Regular, etc. Y sin embargo, el ejército popular, a pesar de las famosas brigadas mixtas y brigadas internacionales, no tuvo una herramienta para ejecutar lo que ellos deseaban hacer. Y la prueba fue la derrota que tuvieron en las grandes contraofensivas. Vamos a hablar de Brunete, el Ebro, o Teruel, o en fin, lo que sea. La España nacional se marcó desde un principio un objetivo estratégico para lograr la victoria. El corazón del ejército rebelde, el de los nacionales, se cimentaba en las tropas de África y en las unidades metropolitanas sublevadas bajo sus mandos profesionales, a las que se sumaron las milicias políticas del Requeté y de Falange Española, todas bajo el mando de los africanistas. Al otro lado de las trincheras combatían unas fuerzas armadas que nada tenían que ver con el ejército anterior a julio de 1936. Recayendo fundamentalmente el peso de la guerra en una extensa amalgama de unidades de milicias políticas, fiel reflejo de los partidos y sindicatos integrantes del Frente Popular. El Partido Comunista, con su quinto regimiento, y las milicias de la CNT-FAI serán las más importantes. Unas milicias enfrentadas y que librarán una guerra civil en su retaguardia dentro de la guerra civil, como se evidenció en los sucesos de 1937 en Barcelona y durante el golpe final del coronel Casado el 5 de marzo de 1939 contra el gobierno de Negrín. Los dos ejércitos lucharon con las armas que pudieron adquirir en el extranjero o fabricarlas con apoyo de potencias extranjeras, y con los recursos económicos, industriales, agrícolas y demográficos de sus respectivos territorios. La dirección de la guerra en el bando nacional la desempeñó Franco y su Estado Mayor, Dávila y Vigón. Y con jefes de grandes unidades como Yagüe, Nicián, García Baliño o Camilo Alonso Vega. Mientras que en el bando Frente Populista, básicamente el Ministerio de la Guerra y luego Defensa Nacional, estuvo en manos de los socialistas Largo Caballero, Indalecio Prieto y luego del propio presidente prosoviético Negrín. A sus órdenes había soldados profesionales como Mangada, Escobar, Núñez de Prado o Matallana,
y los más famosos soldados del bando gubernamental, Miaja y Vicente Rojo. Junto a jefes de milicias como Durruti, el Campesino, Modesto o el anarquista Cipriano Mera, militantes políticos que, con el transcurso de la guerra, lograron convertirse en famosos jefes militares. Con el fracaso de la sublevación militar y la pérdida del control de las más importantes ciudades, se produjo una inicial represión sobre los golpistas, represión que luego se extendió con dureza a las respectivas retaguardias. Situación que lanzó a unos españoles contra otros, provocando sucesos tan trágicos como la masacre de Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936, donde fueron ejecutados más de 3.000 presos políticos de derechas, militares, policías y religiosos, que estaban detenidos en las cárceles madrileñas desde el inicio de la guerra. El tren de la muerte de Jaén o la represión nacional en Sevilla en los primeros días de la guerra. España quedó dividida inicialmente en cuatro zonas que pronto, gracias al avance del ejército de África por la Ruta de la Plata hacia Madrid, se vieron convertidas en tres, estando unidas las zonas rebeldes a partir del 9 de septiembre de 1936. Toma al asalto de Badajoz y la unión de las dos zonas rebeldes fueron los primeros éxitos de los nacionales tras el fracaso del golpe organizado por Mola. También la liberación de los defensores del Alcázar de Toledo, sitiado por el ejército y las milicias republicanas y defendido por cadetes de la academia y cientos de guardias civiles, tuvo una repercusión internacional enorme. En el asedio del Alcázar nos encontramos al entonces comandante Rojo, el responsable de la defensa del Alcázar sublevado, el coronel Moscardó. En las cartas a su mujer y en su diario, recoge su conversación con Vicente Rojo el 9 de septiembre de 1936. Largo Caballero había encargado a Rojo llevar una petición de rendición a los defensores del Alcázar. Rojo es enviado porque conocía y tenía buena amistad con algunos de los defensores. Era, por ejemplo, compañero de promoción del comandante Blas Piñar, había estado en la biblioteca militar con el capitán Alamán, es decir, que era gente que le era próxima y de hecho que le saludan como amigos pues, cuando él llega. Rojo va al Alcázar para intimar la rendición de los sitiados, porque está ya próxima a la mina, es algo que los sitiados saben, y se les quiere dar una oportunidad de capitular antes de que explote la mina. Moscardó le responde que no, que ellos no van a capitular, y Rojo le hace una segunda propuesta, que es permitir que abandone la fortaleza los familiares de los sitiados. Es algo que, sin embargo, tampoco se va a aceptar, porque los familiares de los sitiados se sienten más seguros dentro del Alcázar, a pesar de que pueda estallar una mina, que si salen fuera de la fortaleza. Esto tiene su explicación porque muchas veces por unos altavoces colocados enfrente del Alcázar, pues habían hecho comentarios de lo que se estaban divirtiéndose con las familias de los guardias, habían llevado incluso a alguna mujer de algún guardia a decirles que capitularan, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso de ser familiar de sitiado y estar fuera no les daba a los de dentro ninguna seguridad. Lo que es fiel es al juramento que prestó en abril de 1931, que exactamente decía
que prometía ser leal a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas. Cuando él está dentro del Alcázar, plantea a algunos de sus compañeros de armas que le piden que se quede allí, que se había comprometido ya con ellos, que su familia estaba en Madrid, que para él era una situación delicada. Pero evidentemente hay muchos militares que al comienzo de la guerra su posibilidad de participación en un sector u otro es muy limitada porque es geográfica, depende en el lugar en que estés. Pero a partir de su toma de postura a favor del gobierno, pues él se va a mantener en la misma a lo largo de todo el conflicto. Liberado Toledo, el general Varela se hace cargo del mando de las columnas que avanzan sobre Madrid. Los nacionales estaban convencidos que, tomando la capital de España, la guerra terminaría pronto y se alzarían con la victoria. En septiembre del 36, gobernando Largo Caballero, el teniente coronel Rojo va a convertirse en el jefe del Estado Mayor de Miaja, responsable de la defensa de Madrid. A estos dos soldados se va a deber que los nacionales no puedan tomar la ciudad en unos combates que se prolongarán durante 29 meses, toda la guerra. Trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos los moros no pasarán, mientras queden milicianos los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. En Madrid nace la fama de Vicente Rojo, el soldado más prestigioso del Frente Popular. Rojo en Madrid es el jefe de Estado Mayor de Miaja, es decir, y él acaba de salir de la Escuela de Estado Mayor, es decir, tiene muy reciente qué es lo que se enseña en la Escuela de Estado Mayor. Entonces, Rojo cumple a rajatabla las directrices que le da Miaja y él lo que hace en la Batalla de Madrid es un papel exclusivamente técnico. Es quizá el sitio donde más se demuestran sus conocimientos técnicos, porque lo que consigue Rojo en Madrid es transformar unas milicias desarticuladas, indisciplinadas, que cada cual iba a lo suyo sin tener idea de la visión de conjunto, las organiza y las encuadra en unidades regulares. Es decir, en ese momento no nacen todavía las brigadas mixtas, pero sí encuadra las milicias anarquistas, socialistas, comunistas, etcétera, que es el material que tiene en la mano, los encuadra en batallones, les pone mandos y les da una estructura más o menos militar. Y la segunda cosa que hace Rojo durante la Batalla de Madrid es organizar muy bien la logística, es decir, esos hombres que inicialmente los primeros días se iban a comer a su casa y abandonaban el puesto, o la mujer venía con la tartera y se ponían debajo un pino y en el Parque del Oeste y allí hacían una merienda, pues empieza a suministrarles comida caliente todos los días en las mismas líneas, les provee de munición, que allí cuando se gastaba la munición se iban a su casa porque como habían gastado la munición, pues ya con un fusil solo no hacían nada y entonces se volvían tranquilamente a su casa, les proveen de munición, les organiza la llegada de repuestos de armamento, de combustible, toda esa es la labor de Rojo en la Batalla de Madrid. Ambos bandos empeñaron todos los recursos disponibles en la primera Batalla de Madrid, llegando a abandonar la ciudad el gobierno republicano
ante el temor de la victoria de los legionarios, regulares y falangistas. Pero Miaja logró, con enorme esfuerzo y mucha suerte, detener la ofensiva nacional de las exhaustas tropas de Varela y Yagüe. Franco tuvo que renunciar a tomar Madrid mediante un ataque frontal, planificando el Estado Mayor Nacional varias operaciones sucesivas, con el objetivo de dejar completamente sitiada la ciudad y poder liberarla. A mediados de mayo de 1937, Largo Caballero fue sustituido como presidente de Gobierno de la República por Juan Negrín, que nombra a Indalecio Prieto ministro de Defensa Nacional, el cual designa jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro, que manda Miaja a Vicente Rojo. La imposibilidad en tomar Madrid llevó al Estado Mayor Nacional a centrar sus esfuerzos en lograr la victoria en el Teatro de Operaciones del Frente Norte, lo que forzó a Rojo a planificar sucesivas operaciones de distracción con el Ejército del Centro Republicano, para intentar obligar a distraer recursos a Franco. España, tierra de mi ilusión. España, tierra bella de flores. España, tierra de mi ilusión. No se puede comparar uno con otro. Y después otra cosa importante, Franco lo ganó todo, todo, y Vicente Rojo lo perdió todo, todo. Las derrotas de la República hay que achacárselas a quien mandaba el ejército de la República, que fue siempre el ministro de la Guerra. Rojo, siempre que mandaba un papel a Negrín, al final le ponía, no obstante, vuecencia resolverá. Y lo que se hacía era lo que mandaba Negrín, no lo que mandaba Rojo. Y además cometió muchos errores de planeamiento. Uno de ellos es la obsesión teórica, muy de moda en las tácticas europeas de la Alemania y de Francia, de la obsesión por la ofensiva. Estaba obsesionado por la ofensiva. Como planteaba Francisco Umbral, ¿no? Si encima era tonto y encima era mal militar y gobernó durante 40 años y ganó la guerra. Franco, digamos que es un militar seguro. Y yo recuerdo que el general Alonso Baquer comentaba una cosa, y es que Franco solo necesitaba para ganar tener delante de él un militar que se equivocara siempre. Y Alonso Baquer decía que ese que se equivocaba siempre era Rojo. Bueno, una realidad, porque Rojo existe, pero es una realidad mitificada. Los comunistas, la propaganda comunista, siempre magnificaban a los suyos, aunque no fuesen buenos guerreros. Y además que Rojo pues era un teórico, toda su vida había estado en enseñanza prácticamente, y lo sabía la teoría, pero de la teoría a la práctica hay un trecho, ¿no?